Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este bonito canal. El día de hoy, como ya podrán ver a mis espaldas, me encuentro en la entrada a Yoa, un bonito pueblo que está muy muy cerca aquí a la capital. En, ¿qué será? Unos 10 kilómetros partiendo desde la Mena 2. Para llegar acá, de igual manera puedes tomar lo que son unos buses de color verde que te dejan aquí en la entrada a la iglesia del Cinto, o en la parte de abajo del centro de Yoa, ¿no? Que ya vamos a estar viendo que nomás nos podemos encontrar, ya sea la comida, sea atracciones y un poco de historia. Bueno, en este momento estoy intentando bajar a lo que es la iglesia del Cinto, pero no nos permiten la bajada, no sé el motivo, pero dicen que no podemos bajar hasta la parte de ahí, que solo se ve desde arriba, ¿no? Pero está mucha neblina. Vamos a ver si se puede apreciar algo. Ya me encuentro aquí en el parque central de Yoa. Les voy a comentar un poco de historia de aquí, de este bonito lugar. Esta es una parroquia perteneciente al distrito metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha. Este pequeño poblado se encuentra aproximadamente a 35 minutos desde el sur de la capital. Y algo chévere también es que se encuentra muy muy cerca y en las faldas del Guagua Pichincha. La parroquia, esta llamada Yoa, se levanta sobre un valle de origen volcánico, una altura aproximada de 3100 metros sobre el nivel del mar. Los habitantes de este sector se dedican a lo que es la agricultura y al turismo, ¿no? Que eso aquí se genera bastante. Bueno, gente, pues algo interesante que es en este lugar es que lo llaman el pueblo del volcán, porque como ya se los mencioné, se encuentra en las faldas del Guagua Pichincha, ¿no? Y miren este dato también que me comentan de aquí. Nosotros podemos salir al Ruku Pichincha por la parte de este lado de acá, ¿ya? Entonces tienes obviamente dos lados por donde acceder al Ruku Pichincha. Igual, si no has visto ese video, te lo dejo por aquí para que lo vayas a ver. Una aventura increíble y se los recomiendo muchísimo. Además, las personas que vivían antes en este pueblito, como pueden ver ahí arriba en el tejado de esas casas, lo colocaban, es una creencia, ¿no? Pero dicen que lo colocaban para sentirse más salvaguardados por las erupciones, terremotos o temblores que podría pasar en esta zona, por los que tenemos cercanos al Ruku Pichincha, al Huago Pichincha. Entonces ellos se sentían a salvo con sus cruces en el tejado de sus casas. Miren, otro dato muy interesante, bueno, esto deja de sorprender, es que en este lugar tenían conexión con los Dumbos para el comercio y la comercialización de alimentos y objetos que ellos solían utilizar en ese entonces, porque tenemos una conexión que, saliendo por la parte de abajo en la otra carretera, nosotros salimos a Mindo.
Nosotros tenemos conexión con esa zona de allá, con Tulipe y Calacalí, bueno, y demás zonas, ¿no? Que es el principal paso de los, era el principal paso de los Yumbros. Gente, pues, en este lugar, que es muy, muy recomendado para el turismo, puedes venir acá a realizar lo que son caminatas, senderismo. Además, miren esto, estamos solo a una hora del primer refugio del Guagua Pichincha, ¿no? Que es muy interesante. Puedes venir con tu equipo y llegar al primer refugio y pasarla súper bien. Además, es muy, muy bueno para quitarte todo el estrés que estamos ahorita en la ciudad, el día a día y todo lo demás, ¿no? Que ya conocerán de eso. Bueno, también podemos realizar lo que es pesca deportiva. Creo, si no me equivoco, también podemos realizar lo que es un paseo en un buggy en la parte de abajo, algo así estaba yo viendo. Bueno, eso es lo que nos comentan por aquí, ¿no? Gente, pues miren dónde me encuentro, qué bonita esta hacienda aquí, con esa entrada. Con esto es lo que nos recibe el camino hacia diferentes lugares, a las cascadas, al ruco, al Guagua Pichincha. Entonces es muy, muy bonito. Inclusive tienen aquí una gruta a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Pues qué bonito, en serio, qué bonito este lugar para despejarte de todo. Esa entrada de ahí, increíble, increíble, increíble. Entonces vámonos con la aventura. Gente, pues ya me encuentro en este punto, en esta Y, donde por mi lado derecho podemos acceder en tu auto hasta cierto lugar, hasta cierto punto, porque el camino dicen que es súper feo, ya vamos a estar yéndonos para allá. Accedemos a lo que es el Ruco Pichincha y al Guagua Pichincha, ¿no? Y por mi lado izquierdo accedemos a lo que son las cascadas del Chirincho, que próximamente también estaremos visitándolas. Gente, pues ya estamos subiendo para acá y miren nada más cómo ya va cambiando toda la vegetación, ya es pajonal. Ya estamos cerca, como estamos subiendo en el auto, entonces ya queda 3 minutos, caminando obviamente es más. Como pueden ver, ya me encuentro hasta donde nos permite el camino llegar, porque de ahí para arriba es Chaquiñán. Entonces obviamente necesitamos tiempo y cosas para poder realizar lo que es la caminata. Y además salimos a lo que es la parte del otro lado del Ruco Pichincha, y yéndonos a la parte izquierda salimos a lo que es el Guagua Pichincha. Entonces es un recorrido súper bonito que se necesita de bastante tiempo porque la caminata es súper larga. Inclusive tiene parqueadero para poder dejar ahí tu auto, si es que vienes en auto propio, o si no, puedes subir caminando igual desde donde tú puedas. Como pueden ver, este es el camino, súper súper bonito. Bueno, gente, pues como pueden ver ya nos cayó la neblina, que está súper espesa, por eso mismo ya nos llueve. En la parte de ahí abajo, como pueden escuchar, ojalá se logre escuchar con el micrófono, hay un río, vean, escuche. Entonces estaba despejado, pero ya nos cayó súper rápido la neblina, entonces ya no se puede apreciar nada. Inclusive en la parte de allá se veía lo que es la cumbre del Ruco, donde estábamos nosotros, pero la parte, o sea, la que era larga, donde estábamos comiendo. Entonces eso
Eso se veía súper chévere, pero ya no se ve nada por lo que está en la neblina. Se ve así todo, todo lleno de nube. Y además de ese río que está aquí, lo utilizan en la parte de abajo de Joa para las piscinas artificiales, para la pesca deportiva de truchas, que próximamente también estaremos haciendo eso, porque ya no nos alcanza el tiempo para poder realizarlo. Además, estoy grabando entre semana, entonces no está habilitado todo lo que es esas aventuras. Gente, como pudieron observar, logramos apreciar lo que es una liebre. Qué bonito, en serio, ellas no se dejan captar nunca en cámaras casi. Y la logramos ver justo aquí en esta parte donde estaba ella comiendo, justamente aquí. Estaba ahí y se fue para allá adentro. Ya le vimos cuando recién llegamos, pero se quedó justo ahí arriba. Entonces ya se escondió. Pero ahora a lo que ya nos estamos viendo, la volvimos a encontrar ahora aquí abajo comiendo hierbita. Bueno, gente, así es como termina esta hermosa visita aquí en el pueblito de Joa. Y todo lo que ya recorrimos, como ya lo pudieron ver, obviamente faltan muchas más cosas por realizar aquí. No deja de sorprender este pueblito. Tenemos muchas aventuras pendientes de aquí, entonces estén pendientes porque se viene la segunda parte o la continuación de este video. Entonces, sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Hasta hoy hemos vuelto más lunas que nunca.